¿En qué momento? Bueno, no, momentito, hemos estado momentito, durmiendo. Momentito. Algo que tengo que aclarar de vida. Muy bien. Este pueblo tiene cosas enormes, este pueblo mexicano. Este es un pueblo con historia, páginas heroicas. Hemos tenido un Benito Juárez, unas figuras que han pasado a la historia. Pero también tiene un pueblo ingenioso. Y de ese pueblo ingenioso surge la cultura popular, que la cultura popular se traduce en las señales, en los albures. Es el lenguaje picaresco, ¿no? No. El albur, pues. No, hombre, el albur es genial, el albur. Pero solamente el charifas te lo hace muy bien. Te voy a decir lo que un día hizo Palillo. ¿Te acuerdas de Jesús Martínez Palillo? Sí, bueno, sí, alguna vez. Sale con su patiño, rápido. Sale con su patiño. Y no sé qué le dice y se regresa contoneándose. Entonces, de la galería, yo creo que alguien se levantó la camisa y le disparó, ya sabes qué. Bueno, espérate. Lo hizo. Y en ese momento Palillo se detuvo, dio la vuelta y le dijo: no cierres que voy a entrar. Vamos a la siguiente. Para que siga. Eso es el mejor que he escuchado en mi vida. No, qué bárbaro, qué ingenio. Pero además, oye, Lolo, con una rapidez. La agilidad mental. Sí, señor, la cultura popular, ¿cómo no? Pues sí. Y esa señal, no, hombre. Pues que no lo van a castigar. Sí, no, que no lo van digo a... que esté no, bien. Y pero, Chepo, pero, oiga, vaya... Chepo, no van a castigar. Pues no le necesito ver el video para ver. Y total, ahí le dijeron a Chepo, al ya, disculpa. Sí, claro. Me disculpo, ya. Que además fue lo más sencillo. Lo más, ¿no? Sensato, ya, lo más sensato. Era lo más sencillo. Ahora ya, vamos a la parte seria. A la parte seria. Es que en el juego de ayer no hubo una parte seria. Todo el partido. Fíjense lo que trajo un partido de fútbol con un empate a cero con bueno. Jamaica. ¿Qué pasa ayer en el terreno de juego? Un Jamaica, yo insisto, que juega por nota, que sorprende. Que tiene las mejores oportunidades de gol, que al final muestra su deficiencia. Incluso, ¿te acuerdas que lo comentamos en Twitter, Pablo? Hicimos una interacción ayer cuando falla la primera Jamaica. Y bueno, yo le comentaba a Pablo en son de broma que pues, ahí está el rival, ¿no? La falta de porque capacidad... Porque tú dudabas de que a Jamaica le llamamos rival. A Jamaica me sorprendió. Sí, señor. Bueno, fíjese, vamos a la falta de capacidad técnica para jugar fútbol de este equipo. Cuando tienen la primera jugada clara, a ver si ahorita la podemos ver. Ahí está, es enfrente, esa pega en el poste, ahí, vaya, vean dónde la estrella el jugador de Jamaica. De milagro no entró, ¿eh? No, se le encuentra con eso refleja, pienso yo, a reserva de lo que mejor opinen ustedes, la falta, ahí la estamos viendo, de capacidad técnica para jugar fútbol, con la portería abierta. Se le estrella Corona. El portero cuando, tirado. Además, Corona ya tirado. Sí, tirado. Esa digamos que es la más clara, pero Beto, hubo otras dos, por lo menos, en el mano a mano, en donde... Otra, jugador de Jamaica... otra, en mano a mano. Se la entregó, Sí, ya... Dócilmente le dio el valor. Tiempo ya ahora, avanzado el partido. ¿Qué le pasa a México? Es la pregunta. ¿Qué le pasa ayer a México? No sé. Eso la verdad no sé. Yo no sabía responder eso. ¿De veras? Yo partí en la mañana del principio de la actitud, que entramos otra vez al tema, de que están sobrados, de que los inflan mucho, etcétera, pero no me atrevo a decir que esa sea la causa por la que el equipo jugó tan mal. Hay veces que prefiero pensar en que pues un equipo tiene malas noches y se juntan varios que así tienen es, mala noche. Hay quien analizaba que la alineación como no tú era la tienes correcta. Días malos, a veces. Pasa. Y mire que, por ejemplo, Chicharito ayer nunca lo había visto tan desesperado, tan molesto con lo que estaba sucediendo en el terreno de juego. Bueno, ayer hubo un remate que sacó el Chícharo, que hasta se pegó él mismo en la cara con el balón. Así es. Y la trata de controlar, la trata de bajar. Sí, cierto. Y que se va por la línea de meta, ¿no? Yo vi a un México como si fuera la primera vez, estos 11 jugadores, incluso con sus relevos, como si fuera la primera vez que se juntaban a practicar fútbol. Salieron desconcentrados, salieron en una mala noche. Esto. En una mala noche. Mira, yo me quiero imaginar al Chepo. Cierra la puerta del vestidor con los 15 o 18 y les dice: ¿qué les pasó? ¿Por qué juegan tan mal? Y vas a encontrar a los otros así. Pues no sé. Es que no tiene una explicación. No hay una explicación.
para definir lo que pasó anoche. Sí, incluso yo fue creo, tan mala la noche que Oribe Peralta se llevó un cabezazo terrible. Ándale, sí, tremendo. Por poco le abre todo el cúmulo y fue muy fuerte. Yo pensé ahora, que era más grave. Yo creo que fue una mala noche, puto. Bueno, una mala noche y un grito de atención. Ya, para que si había algo de soberbia en ellos... respecto. Miren, esta es la jugada. Esa es la otra jugada. Ese es un mano. Que se les quite, ¿no? Que se les quite ya. Porque ahora van a jugar contra el que le ganó a Estados Unidos, ¿no? Sí, en Tegucigalpa contra Honduras. Contra Honduras. Es la parte de mental, ¿no? Hay mucha gente que se mete a estudiar esto muy a fondo, la parte psicológica de cómo al mexicano le cuesta trabajo enfrentar los retos, a veces que, pues por historia o por mito, en muchas ocasiones por leyenda, no logra vencer. ¿Por qué a México se le complica tanto jugar fuera del Estadio Azteca? Digo, porque esto es una excepción. Han pasado dos cosas rarísimas en los últimos 20 años en el Estadio Azteca, la derrota con Costa Rica y luego este empate con Jamaica. Pero fuera de este estadio, Beto, a México, Honduras, cuando está El Salvador, olvídate, en Estados Unidos, en Costa Rica, o sea, son visitas de veras infernales para México. Y viene Honduras y luego viene Estados Unidos. Lo que siempre ha luchado México es porque los partidos, sobre todo eliminatorios de Copas del Mundo, sean a visita recíproca. Porque es la garantía que tienes de poder calificar. Así es. Porque recuerda cuando, aquel cuando han sido los premundiales 82, en sede fija. En el 82. Sí, lo que pasó. Para el Mundial de España. Para visitar a Trinidad y Tobago. Y un equipo que está todavía por ahora, abajo de a estos. Ver, yo le preguntaría a Beto que finalmente, con toda seguridad, te tocó alguna cobertura de alguno de esos partidos. ¿A qué lo atribuyes? ¿A que el Honduras, El Salvador... ¿qué otro? ¿Costa Rica? Uh-huh. ¿Se crecen demasiado entonces, al saber que sí le quieren ganar a México? Entonces, ¿hay una presión del público? Mira, con los partidos contra Costa Rica eran tremendos en aquella época, ¿eh? Por ahí ya Costa Rica bajó un poco, pero en aquella época jugar contra Costa Rica, ¡qué bárbaro! Y contra tremendo. Honduras y El Salvador no era cualquier cosa. No, pero sobre todo contra Costa Rica. Costa Rica era... Era tremendo. Acuérdense que les iban a hacer ruido al hotel, que no los dejaban dormir, gente... Sí. Lo que pasa es que esos equipos contra México salen a jugar también su mejor partido. El ganarle a México les viste, ¿no? Claro. Oye, Beto, pero ¿no tendrá que ver también con que al mexicano le cuesta trabajo afrontar ese tipo de retos cuando sale de su, cuando sabe que está en otro estadio? ¿A esta generación? No lo sé, eso sí no lo sé. Pero en generaciones anteriores, ¿no? Sí era muy claro. Sí, llegamos desde Menotti, Mejía Barón. No, pero, por ejemplo, ahí es donde volteas y ves que hay un avance. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con México en los Juegos Olímpicos? Lejos de México. Estaba 12,000 kilómetros de acá. ¿Y qué pasó en la sub-17 en Perú? También. Le ganó a Brasil. ¿Y qué pasó con la sub-20 en Colombia? ¿Y qué pasó con la selección de Manolo en Francia? Sí. Y la de la Volpe también. Sí, sin embargo, ya estamos hablando de los retos máximos. Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, enfrentar a potencias como Holanda, Alemania. Pero estos rivales son de CONCACAF. O sea, ¿realmente el mexicano va pensando que con la pura playera será eso? Yo creo que hay algo de eso también. Oye, si ya ganaste aquella. Están ustedes ejemplificando medalla de oro de Juegos Olímpicos. Sí, claro. Están diciendo cómo se le jugó a Alemania, cómo se le jugó a Holanda, incluso en el Mundial de 94, cómo se le jugó a Italia. Italia, claro. Y luego hablamos de Panamá y de Honduras. Sí. Bien, los resultados que se dieron ayer en el hexagonal en la primera jornada, decíamos el México 0-0 con Jamaica. Honduras le gana a Estados Unidos, perdía Honduras, empezó ganando Estados Unidos, pero vino la reacción del equipo de Honduras y terminó ganando 2-1. Dicen que los medios de comunicación allá en Honduras no festinaban tanto el triunfo. Fíjate, esto va muy de la mano con lo que estamos platicando. No festinaron tanto el triunfo de haberle ganado a Estados Unidos como la mayoría de los medios decía, que venga a México. Claro. Que venga el que sigue, que venga México, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos, bueno, pero la bronca es con México, ¿no? El pique es con México. Así es. Entonces, Honduras logra ganarle a Estados Unidos 2-1. Panamá ganaba a Costa Rica 2-0. Sin embargo, terminó. Hace un buen partido. Es un buen partido. Hace un buen partido Panamá. Para que nos demos cuenta que las distancias ya de Panamá, Jamaica, que ayer también lo discutíamos, no están tan lejos de Costa Rica. Y Panamá lo vuelve a ratificar, que es un equipo picos, que ha avanzado muchísimo. Oye, en la zona de la CONCACAF. Pongo el ejemplo de Sudamérica con Venezuela. Hace 8 años Venezuela era imposible pensar que pudiera pelearle a Paraguay o a Uruguay, ya no digas Argentina. Hoy Venezuela está al nivel de CONMEBOL.
está el nivel de CONMEBOL. Lo mismo sucede con estas selecciones. Por eso quisiera concluir del juego de ayer, la reflexión del juego de ayer. Qué mal jugó México, pero Jamaica ha avanzado. Jamaica ha avanzado, no sé en qué medida, pero ha avanzado. Porque antes llegar al Estadio Azteca eran mínimo 5 o 6 goles. Ahora es un grito de, digo, es un grito de atención para ellos, para que se preparen para lo que viene. Ya, lo tienen que afrontar como debe ser. Urgentemente. Ahora, vamos también a... una cosa es cierta ya de para salida. Culminar con esto, yo creo que estarán de acuerdo. Lo que muchas veces hemos dicho, ni con este partido se muestra que Jamaica es tan bueno ni México es tan malo. México tuvo su partido ayer, el peor yo creo que ha tenido en la época. Digamos de... que tuvo su mala noche. Sí, sí, y Jamaica tuvo su noche increíble. Es una noche buena. Sí, ya. Nos vamos a la pausa. Y es que breve. Aún así volvemos. No le alcanzó para ganar.